Señores, bienvenidos los que van llegando a un video nuevo. Hello, miren, estamos aquí en una ciudad que me encanta, Lisboa, segunda visita. Y bueno, esta vez vamos a hacer varias cosas chéveres y la quiero compartir con ustedes. Detrás del parque Eduardo VI, que es brutal, vamos a ver qué tal es. Y bueno, estamos aquí en la zona de Marqués de Pombal, entonces les voy a ir compartiendo porque es una ciudad demasiado maravillosa, demasiado movimiento, me encanta. ¡Boom! Bueno, lo prometido es deuda, Parque Eduardo VII. Y el cuento de este parque es demasiado genial porque más o menos data de 1902. Se encuentra prácticamente en el centro de Lisboa. Miren esta belleza, miren, o sea, la vista atrás, boom. Y lo hicieron para honrar las relaciones bilaterales que había en ese entonces con el Reino Unido. Me parece que es precioso y no lo había conocido aquí, parte. Fuimos además a la Torre de Belém, que es uno de los íconos de Portugal, de Lisboa. Esta fortaleza está al ladito del río Tejo. Yo les dije que les iba a mostrar Lisboa. Miren, miren, miren. Bienvenidos. Torre de Belém. Bueno, aquí revisando un poquito, la Torre de Belém fue punto de partida para el comercio aquí en Portugal y además, bueno, es una fortaleza que data como de 1500, pero yo prefiero que ella se los cuente solita, así que ahí se los dejo. Definitivamente, si vienes a Europa, Portugal tiene que estar en tu lista y Lisboa tiene que ser un must en tu visita. Este es el monumento de los descubrimientos. Ves el puente 25 de abril atrás. Definitivamente un lugar increíble, lleno de magia. ¡Boom! Esto es el Largo Luis de Camões y estamos en Chiado y les vamos a mostrar algo demasiado mágico que pasa aquí. Tranvías por allá. Este lugar dicen que es súper cool porque es el espacio donde se establecían como que los intelectuales. Entonces era el barrio de los intelectuales. Entonces es amazing porque casualmente Luis de Camões es como que el padre de la lengua portuguesa y lo tenemos aquí atrás. Bienvenido. De pana que me encanta de Lisboa, la diversidad, el gentío, el movimiento, me parece brutal y la mezcla, sin duda, de toda la arquitectura, su gente, me fascina. Es un must si vienes a Europa y bueno, si vienes a Portugal no puedes dejar de pasar por Lisboa bajo ningún concepto. Trivia paréntesis, para que lo dejen en comentarios. Díganme, entre Roma y Lisboa de Europa, ¿qué ciudad es más antigua? Ahí se los dejo. Miren dónde estamos. Arco da Rua Augusta en Lisboa. Paréntesis aquí en este video, 6:30 de la mañana, estamos de puesto número 1 en la cola para renovar nuestro pasaporte venezolano aquí en Lisboa, pero sobre ese cuento tienen un video ya en el canal disponible. Les comparto aquí ahora la Estación de Oriente, o sea, miren qué brutal es, se ve demasiado increíble y bueno, este es el punto de llegada y salida de la ciudad de Lisboa. Por aquí de hecho llegamos en autobús, pero también puedes salir en tren. Recuerda que veníamos desde la ciudad de Braga, es pues sin duda una obra arquitectónica brutal que te deja speechless, sin palabras, y bueno, no podía dejar de compartirla con ustedes. Cruzando la calle, tienes el centro comercial Vasco da Gama, que está cerquita del Parque de las Naciones. Pasamos aquí además un rato también súper genial, comimos, paseamos y fue la excusa perfecta para conocer y esperar el autobús que nos llevaba de regreso a Braga. Vamos a buscar la bandera de Venezuela, a ver si está aquí en el Parque de las Naciones en Lisboa. Bienvenido. Y aquí atrás ves el centro comercial Vasco da Gama. Esta es la zona del Parque de las Naciones y bueno, es brutal porque después allá está el teleférico. Vamos a caminar un ratico por aquí. Tienen que ver esto, mira cómo, o sea, el arte se puede manifestar de distintas maneras. Qué brutal, este gato está aquí, Parque de las Naciones, Lisboa, y es hecho con pura material que bueno, que han sacado de distintas basuras y ahora es una escultura que está aquí súper imponente y bueno, aquí la tienen. Lisboa siendo Lisboa definitivamente. Vamos a verlo ahora así, míralo como él está mirando, es hacia acá, no puedo con tanto, miren el detalle. Oh my god, no puedo con tanto, esto está boom. Parque de las Naciones. Bueno, hemos triunfado. Está aquí Venezuela, pero no sé por qué no tiene bandera, pero triunfamos, señores. El mapa de Venezuela, aquí Parque de las Naciones, Lisboa. Bueno, paréntesis aquí en este video porque sé que son preguntas que también les surgen, diferencias que hay en torno a la vida en el norte, la vida aquí en el sur, en Portugal. Vamos a detallarles un poquito porque bueno, es parte de lo que hemos vivido y lo que se ha visto en el transcurso de este tiempo. ¿Cómo es el costo de vida aquí en Lisboa? ¿Cómo es el costo de vida allá en Porto, en Braga? Bueno, eso también es un tema interesante, porque si bien nosotros no vivimos en Lisboa, puedes encontrar que los alquileres, por ejemplo, para un T1 aquí son un poco bastante más caros que allá. Sin embargo, ¿qué es lo que varía? Plus, que hay aquí en Lisboa que no hay en el norte, hay oportunidades de trabajo más administrativas, es decir, como más en oficina, pero también tiene que ver con las habilidades que tengas. Ejemplo, más oportunidades por si tienes otro tipo de idiomas, además del portugués, el español, etcétera, puedes conseguirlas aquí y varía un poco más que allá en el norte, que es un poquito más reducido. Otra diferencia es el clima, aquí no hace tanto frío como allá en el norte, entonces eso es un plus. Y también para entenderte, aquí hay más gente hablando, por ejemplo, más gente que domina español, inglés, que allá que es un poquito más portugués cerrado. Bueno, señores, hemos llegado al final de este video. Desde aquí, miren esta magia. Plaza del Comercio en Lisboa. Yo me despido hasta la próxima. Ya saben que los quiero mucho y que vamos con todo. Si este video te ha gustado, por favor no dejes de suscribirte, no dejes de compartirlo con un amigo, con un familiar, con cualquier persona a quien creas que pues le puede gustar. Y recuerda que esa es la mejor manera de hacerme saber que el contenido que hago para ti es de utilidad. Vamos con todo, los quiero mucho.